Son las 8 y 7 minutos de la mañana, estamos ya finalizando nuestra sesión La Clave Política. Bueno, hoy nos hemos pasado un poquito debido al desfile de candidato, pero ya está aquí conmigo en nuestra mesa de trabajo Bernardo Rivera, candidato al Consejo del Municipio de Arauca por el Nuevo Liberalismo. Bernardo, buenos días, gracias por aceptar la invitación. ¿Y quién es Bernardo Rivera y por qué toma la decisión de aspirar al Consejo? Buenos días, Carlos. Hago una pequeña aclaración, es Carlos Bernardo Rivera, somos tocayos. Bueno, sí, lo alcancé a ver, fue el nombre. Bueno, tocayo, muchas gracias primero que nada por ofrecerme este espacio radial. Soy Carlos Bernardo Rivera, candidato al Consejo por el Partido Nuevo Liberalismo. Quiero participar en estas contiendas siendo muy sincero. Soy un hombre de pocas palabras y me gusta más hacer con hechos que con muchas palabras. Entonces, en la sinceridad cabe decir que soy, por decirlo así, un hombre que poco le gusta la política, sinceramente. Y eso es lo que le he dicho a mucha gente aquí en Arauca, en todos los barrios, casi todos los barrios, en Libertadores, en Fundadores, Guarataros. ¿Por qué? Porque las personas, cada vez que llego, siempre se genera ese malestar de que, ay, un político otra vez a prometer y a prometer y a prometer. Digo, poco me gusta la política, pero voy a darme, como dice, el trabajo de hacer y aplicar mis conocimientos en administración para que Arauca salga mejor, salgamos todos juntos adelante. Bueno, esa, lo que dice usted es muy cierto, Carlos, y la verdad que el Consejo de Arauca, de hace como dos periodos, han pasado sin pena y sin gloria, y la verdad que Arauca necesita un Consejo consolidado y que de verdad trabaje por Arauca. Esa es la idea fundamental, don Carlos. Cuanto antes de llegar aquí a Arauca, después del COVID, yo trabajaba en una fábrica de licores, un complejo licorero en Bogotá. Allá me caracterizaba por ser una persona constante, dedicada, cansona, como dicen por ahí, tóxica, pero tóxica para bien, exigente para dar resultados. Quiero hacer las cosas más que por llenar una curul o por llenar un puesto, hacer las cosas llevadas de la mano con los habitantes de la comunidad, buscar la necesidad directamente a los barrios, a las personas, hablar con los ediles, hablar con los presidentes de juntas, buscar realmente qué es lo que es. Hay mucho espacio, hay mucho tiempo desde el Consejo para poder gestionar, que es lo que yo siempre he dicho. No quiero llegar allá al Consejo a decir qué voy a hacer o a calentar puesto, no, sino a gestionar en todas las dependencias, en el deporte, en la cultura, en la salud, en el trabajo, que es lo que nos interesa a nosotros, trabajar fuertemente, tener trabajo. Yo le puedo decir, don Carlos, que trabajar no es difícil, sea cual sea el trabajo, no es difícil, lo he dicho a la comunidad. Lo difícil es no tener trabajo, y cuando llego a las casas y siempre miro a todas esas personas que no tienen trabajo, que porque la situación, que porque esto, porque lo otro, no. Quiero llegar al Consejo de Arauca para dar soluciones, no para estar quejándome de que hay que esto, que lo otro, y no para hablar mal de nadie, porque ya sabemos quién es cada quien, se ha labrado su propio destino, por decirlo así, o su propia experiencia en la política. Entonces no me interesa hablar de nadie, sino mi prioridad, llegando al Consejo, es dar soluciones verdaderas, estar allá, ser humilde. Mi papá, Bernardo Riera Martínez, siempre me ha enseñado que debemos ser humildes. Él es Bernardo el locutor, ¿sí o no? Sí, mi papá es Bernardo Riera Martínez, un locutor que le ha dedicado 53 años a la radio araucana como locutor y periodista en su tiempo. Sí, señor. Y he aprendido mucho de él, y él siempre me ha inculcado, siempre, ser humilde. Y eso me identifica con las personas de Arauca, la humildad. Y cuando miro esa humildad y miro ese dolor de desespero de las personas que no tienen trabajo, que no tienen salud, eso me llena de berraquera, por decirlo así, y de fuerza y de ánimos y vehemencia para hacer las cosas por Arauca. Entonces, quiero decirle, don Carlos, que quiero llegar al Consejo para hacer la garantía de que sea quien sea que gane las elecciones a la alcaldía, sea la garantía de que lo que está haciendo se cumpla, de lo que va a hacer se cumpla. Muchas personas hablan mal del antiguo gobierno o la antigua administración, pero ninguno fue capaz de aplicar la ley de destitución. Obviamente, yo por el, por el,
mi persona, por el Partido Nuevo Liberalismo, yo apoyo a Juan Carlos Castañeda, es mi candidato a la alcaldía. Y le dije una vez, y le he dicho a las personas, yo meto las manos en la candela por Juan Carlos Castañeda, porque tengo una garantía. En tal caso de que él en los 6 primeros meses o el primer año no cumpla con lo que es muy difícil, porque hay muchos problemas en SERPA, en el AR, bueno, la cantidad de eso. En caso de que él no cumpla con eso, pues sencillamente agarro mis volanticos, unos formatos, una sillita, una mesita, me voy para el Parque Simón Bolívar y empiezo a recoger las firmas que sean necesarias, cosa que nadie fue capaz de hacerla. Y las poquitas personas que intentaron hacerlas, de un momento a otro se echaron para atrás. Entonces, yo digo, Arauca me duele, soy una persona con mucha humildad y hallo mucha empatía con las personas que tienen o que son víctimas de la desidia del politiquero tradicional corrupto. Puedo decirlo así, sin decir nombres y sin hablar mal de nadie, todo el mundo ya sabe quiénes son. Entonces, quiero ofrecerle a la comunidad todo mi ser, mi vivencia, mi ímpetu, mi trabajo, para que salgamos adelante juntos, ir a buscar la problemática en cada barrio, hacer una logística, ¿sí?, llevada a la mano. Voy a necesitar mucho el periodismo, a todos los periodistas voy a necesitarlo, porque yo creo que aquí no se trata de hablar bonito, sino de hacer, de conquistar Arauca. Yo siempre he dicho que Arauca es mi novia y la voy a conquistar, porque sabe que don Carlos, es muy bonito saber que soy hijo de Bernardo Riera Martínez, un locutor que muchas personas y casi todas las personas lo conocen acá en Arauca, y ha sido una persona humilde. Mi papá me dice, hijo, yo he sobrevivido aquí a Arauca y la gente me quiere porque yo utilicé la radio y los medios de comunicación para ser amigos. Ahora yo voy a utilizar la política para hacer amigos. Yo no estoy en contra de ningún partido. Quiero hacer amigos, quiero hacer amistades. El hecho de que usted sea, que alguno sea del Centro Democrático, que sea liberal, que sea el partido, que sea, todos somos seres humanos. Y todos tenemos necesidades. Todos queremos, tenemos algo en común, casi todos tenemos algo en común, que es el bien de Arauca. Bueno, ¿y qué proyecto tiene usted en mente al llegar al Consejo Municipal que lo puedan recordar por este proyecto, Carlos? Bueno, uno, enfocado radicalmente, es en la salud. Bueno, todos son prioridad, pero la salud y lo que es el trabajo, el tema del trabajo. Quiero, por decirlo así, trabajar en los tiempos que me puedan quedar libres, porque todo el tiempo no va a ser aprobando proyectos o en sesiones, por decirlo así, sino el trabajo. Quiero enfocarme en el trabajo, crear como una bolsa de empleo, buscar a los empresarios, llegar con esa credencial de cantidad de concejal a todas las empresas de Arauca y buscar soluciones para las personas que están desempleadas. Eso es un trabajo, es un proyecto que quiero hacer realmente, porque Arauca lo que necesita es gestión. También quiero hacer eso, lo que es gestión, gestionar. Yo no le prometo a la gente, porque soy muy nuevo en esto de la política, mi experiencia está como administrador logístico, almacenista y operador de montacargas, pero quiero es aportar todos mis proyectos a gestionarlos y que tengan eficacia. No es llegar acá, vuelvo y le repito, don Carlos, no es llegar acá y prometer, uy, no, qué jartera, llegar y qué voy a hacer y qué esto y qué lo otro, que por la cultura, que por el deporte y todo eso, y todo quieren veremos. Hay cosas que se pueden hacer, gracias pues a Dios, hay contactos en Bogotá en los que se pueden gestionar y traer recursos para acá, para Arauca. Bueno, Carlos, ¿cómo lo pueden encontrar en el tarjetón y el número y el partido? Don Carlos Tocayo, me pueden encontrar en el tarjetón del Consejo en la parte derecha, casi que el último, dice, en la parte última del último partido, es el Partido Nuevo Liberalismo. Soy el 7, somos 8, soy el 7, soy el penúltimo en toda esa lista de 201 candidatos que tiene la lista del Consejo. Bueno, Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación. Carlos, gracias a usted y bueno, ahí estaremos viéndonos en el camino. Lo voy a necesitar muchísimo.